iglesia, el Olam preached the sermon. Pueden tomar su asiento. First of all, I want to thank God and the Holy Spirit for this great opportunity. Father, thank you very much. And I'm so glad to be here in the house of the Lord. Let me ask you a question. ¿Cuántos de aquí hablan español? Una su mano, por favor. Todos que hablan español, levanten su mano, por favor. Todos que hablan español, manténgala levantada, please, please, por favor. Déjame contar. No, no. Oh, ok. Con su mano para abajo. Those who speak English, please, can you put your hand way up high? 1, 2, 3, 4. No, no, you speak Spanish, I know you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, okay. How many of you here speak Korean? 1, 2. I don't know much of Korean. How many of you is German? Okay. Well, we're gonna do something here today. Thanks God, I can speak Spanish perfectly. English a little bit, but so we're gonna mix it today. And I believe you deserve all respect. And I'm gonna read the gospel. Voy a leer el Evangelio de San Juan en español. Y voy a estar predicando sobre eso esta tarde. No te preocupes, voy a estar apenas 20 minutos, all right? It's not going to be more than 20 minutes, so don't worry about it. All right? I'm going to read for you the Gospel of John in español. And gracias. Thank you. See, you understand English and Spanish and Korean and everything. Praise the Lord. All right? El Evangelio de San Juan dice, no se turbe vuestro corazón, cree en Dios, también crea en Dios. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Así, y si así no fuera, no se lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré en mí mismo para donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Felipe, si me conocieres también, a mi Padre conocieres, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo has estado con nosotros y no me habéis conocido. El que ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, y de otra manera cree las cosas y las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pueden tomar su asiento, por favor. Hay un pasaje de la Biblia en el mismo libro de San Juan . Hay una persona que siempre anda ahí en el libro de San Juan y es Pedro siempre anda preguntándole cosas al Señor. Pedro le dijo un día al Señor, Señor, ¿puedo caminar en el agua? Y le dijo, sí, luego el gallo, ustedes saben la historia del gallo, ¿verdad? Que le cantó y que Pedro le mintió. Pedro siempre aparece en la Biblia. Pedro siempre aparece en los gastos. Pedro es bien chistoso, porque Pedro es tremendo. Pedro dice, oh, yo si tengo que morir, yo muero. Yo te voy a seguir, Señor. En el libro de San Juan, capítulo 13, versículo 36 y 37, el Señor le dice a Pedro, Pedro, I'm going home. I gotta go. It's time to go. Peter, I'm gonna die. They're gonna crucify me. I'm leaving. Peter, he was so scared. Because Peter was walking with the Lord for 3 years and a half. And one day the Lord
told Peter, Peter, I'm leaving now. Peter gets so frustrated, he says, Lord, where are you going? And the Lord says, where I'm going, you can never go. Just imagine for a little while how Peter feels. If Peter was working with the Lord for 3 years and a half, and one day the Lord says, Peter, I'm leaving now. His feelings, he feels down, he feels depressed, he feels alone. He says, my master is leaving. What am I going to do now? Same thing happens with me sometimes. Sometimes I feel down. Sometimes I feel alone. Sometimes I feel depressed. Sometimes I feel disappointed. Because people do things to me sometimes. And I ask the same question, why, Lord? Why? Why all those things happen to me? Why? Peter asked the same question to the Lord. Why? Why I cannot go with you? And the Lord answered Peter in John chapter 14. He says, no te preocupes. Me voy a la casa de mi padre a preparar una morada para usted, Pedro. No deje que los problemas se te vengan a tu cabeza. I'm going to prepare a place for you, Peter. ¿Sí me están entendiendo? ¿Sí me entienden? Pedro estaba preocupado. Señor, ¿qué hago ahora? ¿Tú te vas a ir? ¿Para dónde voy yo? Y el Señor le contesta, Pedro, no te preocupes. I'm going to my father's house. I'm going to prepare a place for you. Porque te quiero tanto, Pedro, que quiero que donde yo esté, tú también estés conmigo. Amén. Y a veces usted, a veces yo, sometimes you feel like, oh my God, what's happening now? Look at this. Y el Señor dice, tranquilo, Camilo. Tranquilo. No se turbe su cabeza de problemas. Confía en mí. I know you got feelings. I know I got feelings. Sometimes you got feelings. Everybody got feelings here. Sometimes you feel like Peter. Lord, why? But the Lord says, don't worry. I'm going to prepare a place for you. Porque te quiero tanto. My grandmother died 4 years ago, and I love my grandmother. She was so young. She was so young. Nobody looked like my grandmother. She was the best. And I was a little kid, and I remember I used to hide my grandmother's shoes. I used to hide it. And my grandma was looking for los zapatos todo el tiempo. Y yo le escondía los zapatos a abuelita. Y abuelita buscando los zapatos por toda la casa y no los podía encontrar. And I used to have a lot of fun with grandma. I used to love